Bueno, ya colocado el pegamento, vamos a fijar lo que es el panel frontal. Tal vez en algunas ocasiones has tenido problemas con este tipo de teclado que pertenece a un horno eléctrico. Estos teclados o los teclados de horno microondas o teclados como ves aquí en cámara. Si tú quieres aprender a reparar este tipo de teclado, eso es lo que te quiero enseñar en este videotutorial, así que no te puedes perder este video hasta el final. Pero antes de ponernos a fabricar este teclado, te quiero enseñar el funcionamiento básico de un teclado numérico, como es el del caso que vemos a continuación. Cabe señalar que este teclado es muy utilizado porque es el teclado numérico que nosotros comúnmente utilizamos, como es el teclado de un teléfono celular o de cualquier otro teléfono. Si ustedes se fijan, este teclado está representado de la tecla 0 a 9 y adicional le agregamos lo que es la tecla asterisco y numeral. Viene la pregunta interesante aquí, ¿cómo funciona? Si ustedes se fijan, ¿qué es una tecla? Una tecla es como este dispositivo que ustedes pueden apreciar, donde su representación la tienen aquí. ¿Qué sucede? Una tecla es la unión de dos contactos. Es decir, cada vez que ustedes presionan ese push button, van a unir dos contactos. Como tenemos este teclado, ustedes observan que cuántas teclas tenemos aquí entonces. Tenemos 12 teclas. Y si cada tecla tiene en sus extremos la unión de dos contactos, es decir, que para poder representar este teclado, ¿cuántas líneas vamos a tener? Simplemente vamos a tener 24 líneas, porque cada tecla representa dos líneas. Pero ha sucedido algo aquí interesante, que el genio que creó esto ha representado este teclado en 7 líneas. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué en 7 líneas cuando hay 12 teclas y cada tecla representa dos líneas? Deberían haber 24. Pero aquí es donde viene el ingenio de cómo representar este teclado que debería tener 24 líneas, las vamos a representar en solamente 7 líneas. Las vamos a representar en tan solo 7 líneas. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace por un modelo matemático conocido como matrices, donde vamos a representar lo que son las filas y las columnas. Y la intersección de una fila con una columna me da lo que es una tecla. De esta forma se logra crear el teclado que tiene 12 teclas y las vamos a representar en tan solo 7 líneas. Y veamos cómo se hace. Si ustedes se fijan, esto lo podemos representar como una columna y esto lo podemos representar como una fila. Es decir, que aquí tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Y aquí tendríamos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Es decir, que esto sería lo que son las columnas y aquí tenemos lo que son las filas. Es decir, que esto nosotros, dependiendo del punto de vista que ustedes le den, podemos representarlo en una matriz de 4x3 o de 3x4, dependiendo del punto de vista que ustedes les den. Lo importante aquí es que este teclado lo podemos representar en 7 líneas y eso se hace de la siguiente forma. Vamos a suponer que primero tomo la columna y que ahora voy a tomar lo que son las filas. Entonces, aquí estas serían las líneas de contacto que iría a la tarjeta electrónica. Pero ¿qué código o qué representa cada línea? Pues como le dije, las columnas, es decir, que en este caso representamos esta columna que sería la tecla número 1, la tecla número 4, la tecla número 7 y la tecla asterisco. En esta otra columna vamos a representar la tecla número 2, la tecla número 5, la tecla número 8 y la tecla numeral. Perdón, el 0, la tecla 0. Y en esta columna sería la tecla número 3, la tecla número 6, la 9 y la numeral. Ahora bien, irían lo que son las filas.
En las filas tenemos la tecla 1, 2, 3, que sería la primera fila. En la segunda fila iría la tecla 4, 5, 6. En la siguiente iría 7, 8, 9. En la próxima iría asterisco 0, numeral. Y de esta forma van los contactos o las líneas de comunicación a la tarjeta. Pero ¿cómo interpreta la tarjeta estos contactos para saber a qué pertenece esa tecla? Si ustedes quieren presionar, supongamos, la tecla número 5, significa que estamos conectando lo que es la fila 2 con la columna 2. Es decir, en pocas palabras, es la intersección. Y es decir, que tendríamos esto. Al presionar esta tecla, nos estamos comunicando lo que es la fila 2 con la columna número 2. Y si ustedes observan, aquí está el 5 y aquí está el 5. Y de esta forma es que se representan los teclados. Entendiendo esto, ya podemos fabricar nuestro teclado, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Una vez que hemos entendido el funcionamiento de un teclado básico, vamos a fabricar este teclado. Si ustedes observan, este teclado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 teclas. Si pensáramos como teclas individuales, 18 por 2 serían 36 líneas de contacto. Aquí no hay 36 líneas. Es decir, que este teclado se basa en este modelo, un ingenio que nos permite ahorrar líneas de contacto. Entonces, vamos a proceder a levantar el diagrama de este teclado para poderlo fabricar. Ok, lo ideal es construir el diagrama de este teclado para poderlo fabricar. Y para ello, lo primero que hago es ver cuántas líneas tengo aquí. En este caso, tengo 14 líneas. Y ahora vamos a ver a qué líneas pertenece cada tecla. Para ello tengo aquí donde he dibujado las 14 líneas y poder saber a qué tecla pertenece cada línea. En este caso vemos que cada tecla tiene su nombre. Yo no le voy a dar ese nombre, simplemente las voy a numerar porque para mí es un poco más fácil. Es decir que, por ejemplo, voy a darle una numeración de izquierda a derecha y de superior a inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo el timer set es el 1 y así sucesivamente. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y eso lo vamos a representar en estas 14 líneas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es desarmar este teclado. Existen varias formas de reparar este teclado. En algunos casos se pueden reparar con tinta conductiva donde se reconstruyen las pistas. Pero yo me voy a la vieja escuela, que es sustituir todo esto en vez de usar tinta conductiva, porque en un futuro se puede volver a suceder lo mismo, que se vuelva a dañar. Yo prefiero quitar un mal de raíz y sustituyo todo esto por pulsadores de este tipo. Aquí ya tenemos el teclado desarmado. Si ustedes se fijan, a lo que lo desarmé, pues se me fueron las líneas y es imposible reparar esto con tinta conductiva. Y por lo general esto suele suceder al momento de desarmar. Por supuesto, esto hay que armarlo con mucho cuidado. Lo hice algo apresurado, pero bueno. La idea aquí es enseñarle a fabricar este teclado. Entonces ustedes ven cómo va la representación de las líneas con cada tecla. Y es aquí donde debemos tener cuidado, porque esto nos va a decir cómo debería ir lo que es el teclado en sí. Entonces, si se fijan cómo son los contactos, y aquí tenemos la otra parte de las líneas de contacto. Entonces, ¿qué es lo que toca aquí ver? Por ejemplo, en la línea 1, ver qué teclas pertenecen a esa línea. Si yo rastreo la línea número 1, observen que viene aquí, viene aquí, viene aquí. Es decir, la línea 1 se utiliza como apantallamiento. Realmente no va a ninguna tecla, ya que la línea 1 y la línea 14 se unen. En pocas palabras, aquí no va ninguna tecla, no hay conexión de tecla, no hay conexión de tecla. Simplemente uno, la línea 1 con la línea 14. Y en la línea 2, viene aquí, y si sigo aquí, va a la última tecla, es decir, que va a la tecla número 18. Vamos con la línea número 3. Ok, ahora vámonos a la línea número 3. Si se observan, la línea número 3 viene aquí
viene aquí, viene a este contacto. Y es aquí donde debemos tener cuidado porque ya les voy a mostrar algo interesante. Aquí tenemos la tecla numerada, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y resulta que aquí ya hay un error, porque si ustedes se fijan en el teclado, esta tecla no la toman en cuenta porque iría aquí. Es decir, que esta tecla no la puedo ya enumerar como 8, porque si la enumero como 8, tendría 19 teclas. Y si nosotros contamos 18, porque nos basamos en la representación de esta tecla como tal. Es decir, que esta tecla realmente no se está utilizando. Entonces, la línea 3 iría a qué tecla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la línea 3 va la tecla número 7. Vamos a ver qué más tecla va. Ok, la otra tecla que iría sería, viene aquí 3, si observamos va a la tecla número 17 y sube a la tecla número 2, es decir que iría la tecla 3, 7 y 17. En pocas palabras, ¿qué tienen que hacer ustedes? Seguir cada línea y ver a qué líneas pertenece cada contacto. De esta forma podemos fabricar el teclado. Ya aquí pues me he adelantado, observen que el último que hicimos era 7, 3, 17 y ya levanté lo que es el diagrama de la representación de la más tecla. Lo que vamos a hacer a continuación es fijar, digamos, para poder perforar en la base donde va el teclado y poder fijar los pulsadores, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para poder fijar o marcar cada tecla nos vamos a aprovechar de la misma membrana, la cual pues la vamos a utilizar como molde, donde vamos a posicionar cada tecla. Bueno, ya con la membrana fijada vamos a proceder a marcar cada tecla y me voy a aprovechar del uso del coating. Cabe señalar que después que haga esto pues debo limpiar muy bien la punta para no dañar, para no dañarla. Entonces bueno, vamos a tratar de centrar tecla a tecla. Ya marcadas las teclas, pues procedemos a retirar el molde para poder hacer las perforaciones. Observen cómo han quedado las perforaciones todas las teclas. Entonces ahora vamos a darle la forma con una lima para que calce la tecla de la mejor manera. Observen cómo han quedado las perforaciones para fijar cada tecla. Bueno, he dejado algunos espacios, algunas teclas ya las he dejado, algunas teclas ya las he colocado para que ustedes observen cómo debería quedar. La idea es que estas teclas queden casi que a ras, de manera de que cuando coloquemos lo que es el panel frontal, que quede lo más posible original, donde va a quedar a ras, de manera que cuando ustedes toquen, sienten el pulso de la tecla. Vamos a proceder a fijar cada tecla, para la cual pues vamos a colocar un pegamento epóxico que me permita fijar cada tecla. Observen que una vez que he pegado las teclas, miren cómo han quedado. La idea es que estas teclas queden casi a ras. Observen, queden casi a ras. De tal forma que cuando coloquemos lo que es el panel frontal, quede prácticamente original. Y observen que medio toquen aquí, puedan tener contacto. Y veamos cómo ha quedado por la parte de atrás una vez que hemos pegado las teclas. Para pegar las teclas pues utilicé un pegante del tipo epóxico y deben quedar más o menos de estas formas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer las conexiones, y aquí es donde les voy a mostrar. Para hacer las conexiones pues simplemente debo cumplir este diagrama. ¿Qué quiere decir este diagrama? Como les mostraba, estas, lo que es línea 1, 2, 3 hasta el 14, significa que son estas líneas de contacto y que a esa línea pertenece cada tecla. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Ok, lo que vamos a hacer es tratar de cumplir este diagrama y vamos a hacer la primera conexión que lo va a identificar con el cable rojo. Lo ideal sería usar varios colores, pero en este caso, pues como no tengo mucho cable, voy a utilizar algunos colores.
Vamos a primero conectar. Recuerda que a la línea 1 y la línea 14 no tienen conexión, pero hay un puente entre 1 y 14. Es decir, que ese puente lo podemos hacer directamente en la tarjeta, pero no tiene nada que ver con el teclado. Recuerden que esto pudo haber sido un apantallamiento en lo que era el teclado original, pero en nuestro caso no necesitamos eso. Entonces, bueno, vamos a conectar lo que es en la línea 2, que debería ir la tecla 18. La tecla 18 es la última tecla, en este caso es esta. Y simplemente, pues soldo el cable aquí. Ya sé que este cable pertenece a la línea número 2. Y vámonos con la línea número 3. Igual, esto lo rectificamos cuando vayamos a soldar sobre la tarjeta. Entonces vamos a buscar el pin número 3. Recuerda que va conectado a la línea 3, va conectada a la tecla 3, la 7 y la 17. Eso es lo que vamos a cumplir ahorita. Entonces buscamos la tecla número 3. Recuerden, 1, 2, 3. Entonces buscamos la 3 y ya aquí. Y aquí tenemos la conexión de la línea 3. Entonces ahora vamos a proceder a conectar aquí mismo con respecto a la línea 7 y 17. Entonces aquí conectamos la línea 3 con la 17 para luego conectarla a la 7. Recuerde que la 18 es la última, la 17 sería la anterior a ella. Entonces vamos a conectar la línea 17 ahora con la 7. Aquí tendríamos que es la línea número 7. Perdón, la tecla. Tecla número 7. Entonces, de esta forma cumplo con esta conexión, que la tercera línea iría a la tecla número 3, número 17 y número 7. Y así sucesivamente vamos a hacer con las demás teclas. Ahora continuamos con el siguiente, que sería la línea número 4. Y vamos a buscar la tecla número 2. Entonces buscamos la tecla número 2, 1, 2. Y hacemos la siguiente conexión. Recuerden, esa tecla 2 debe ir ahora con la tecla número 15 y número 6. Vamos a buscar la 15 que está aquí más cerca, porque recuerden que esta es la 17 y esta es la 18. Quiere decir 15, 16, 17 y 18. Es decir, que la 15 va aquí. Ahora deberíamos conectar la tecla número 2 con la 15. Entonces, como les decía, la tecla número 2 con la tecla 15. Entonces sería ahora la tecla número 15 con la tecla número 2. 2 no, perdón, número 6. De esta forma ya tenemos la cuarta línea, que es la tecla 2, la 15 y la 6. Vamos a avanzar ahora a la línea número 5, que sería la 1, 13 y 5. Entonces conectamos primero que nada la línea número 5, que pertenece a la tecla número 1. Entonces la tecla 1 ahora va con la 13, como lo señala el diagrama. Siempre para hacer estas conexiones hay que tener mucha paciencia y tratar de cumplir el diagrama al pie de la letra, porque ahí es donde nos podemos equivocar. Entonces, ahora viene lo que es la tecla número 13, que es la que estamos tocando, con respecto a la tecla número 5. De esta forma finalizamos la línea número 5, que conecta la tecla número 1, 13 y 5. Ahora vendría la línea número 6, que conecta la tecla 4, 16, 10 y 9. Por eso es que me gusta enumerar las teclas, para no darle este nombre, porque es más fácil contarlas que ponerme a identificar cada tecla por su nombre. Entonces es más fácil darle una numeración. Para mí esto ha sido más práctico. Entonces, porque si no, cada rato tendrías que estar chequeando el nombre de cada tecla. En cambio, si las enumero, se me hace más fácil. Entonces sería la línea 6, que pertenece a la tecla número 4. Y ya tenemos la línea 6 identificada. Ahora vamos a conectar lo que es la línea E6 con la tecla 4, 16, 10 y 9. Entonces sería la línea 6, que pertenece a la tecla número 4. Y ya tenemos la línea 6 identificada. Ahora vamos a conectar lo que es la línea E6 con la tecla 4, 16, 10 y 9. Entonces ahora conectamos lo que es la tecla
4 con la tecla 16. Esa la tenemos aquí. Tecla 16 con la tecla número 10. Tecla 10 con tecla número 9. De esta forma finalizamos lo que es la línea 6 que conecta la tecla 4, 16, 10 y 9. Vamos a continuar con la obra con la línea 7 y voy a proceder a hacer todas las conexiones, pero lo que le quería mostrar es cómo deberían ustedes conectar las teclas para luego ver cómo conectamos esto con respecto a la tarjeta. Entonces voy a adelantar a hacer todas las conexiones para no hacer este video tan largo. Observen que ya aquí he terminado todas las conexiones y ahora queda el paso de conectar esto a la tarjeta. En la tarjeta, pues simplemente va este conector lo quitamos y ensamblamos estos cables sobre esta tarjeta. Por supuesto, debemos identificar cómo deben ir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar este conector. Entonces, bueno, vamos a proceder a soldar estos cables sobre la tarjeta. Observen que aquí también está identificado. Precisamente como lo identifiqué, aquí dice línea 1, 2, 3, 4, o sea, cómo van las conexiones y aquí lo tengo ya en mi diagrama. Entonces vamos a conectar la tecla número 18 que pertenece a la línea número 2, lo vamos a soldar donde aquí dice número 2. Entonces identificamos la tecla 18, sabemos que es la última tecla y yo lo identifiqué con el color rojo. Entonces ese es el cable que vamos a soldar en la línea número 2. Ok, entonces ya aquí tenemos el cable soldado que pertenece a la tecla 18. Vamos a identificar la siguiente línea que sería la línea número 3 que va con la tecla 7, 3 y 17. Entonces sabemos que la línea 3 va con la tecla número 7, 3. Entonces busquemos el 3, 1, 2 y 3. Es este cable, ya lo tengo identificado. Entonces simplemente vamos a soldar este cable. Simplemente vamos a soldar este cable sobre la tarjeta en la línea 3. Entonces soldamos el cable perteneciente a la línea 3, que sabemos que es la tecla 3, 17 y 7. Ahora conectamos la línea 4 que pertenece a la tecla 2, 15 y 6. Identificamos la tecla 2, aquí tenemos ese cable y lo vamos a soldar en la línea número 4 que es donde corresponde. Ahora soldamos la línea 5 que pertenece a la tecla 1, 13 y 5. Lo tenemos identificado aquí y simplemente lo vamos a soldar en la línea que corresponde, que es la línea número 5. Ahora viene la línea 6 que corresponde a la tecla 4, 16, 16, 4, 16, 10 y 9. Entonces la línea 6 sería esta tecla que es la 4, 1, 2, 3, 4, iría a la línea número 6. Ahora viene la línea 7 que iría a la tecla 14 y 8. Sería esta que tenemos aquí identificada y vamos a proceder a soldar esta línea. Ok, ahora viene lo que es la línea 8 que iría a la tecla 11 y 12, que lo tenemos identificado aquí. Viene ahora a continuación lo que es la línea 9 que solamente va a la tecla 10. Si uno se pierde, pues simplemente cuenta las teclas. Sabemos que esta aquí 4 sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Identifico la tecla 10 y es este cable. Ahora continúa lo que es la línea 10, que sería 8, 9, 7, 6 y 5. Identificamos, sabemos que este es el 5, 6, 7, 8, 9. 9 sería este cable y lo conectamos en la línea número 10. Ahora viene la línea número 11, que sería la tecla 17. 15, 16, 13, 12 y 11. Entonces buscamos la 17. Observen que es la penúltima.
y ya lo tenemos aquí identificado y lo vamos a colocar sobre la línea número 12. Ahora corresponde la última línea, que sería la última línea a conectar, porque sería la línea número 12, que sería la tecla 3, 4, 2, 1, 11 y 18. Identificamos la tecla número 1, que es esta, y soldamos esa sobre la línea que corresponde. Ya hicimos todas las conexiones correspondientes a las teclas, pero si ustedes recuerdan que la línea 1 se unía con la línea 14. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer es un puente entre la línea 1 y la línea 14 directamente en la tarjeta. La línea 13 no tiene conexión, entonces voy a hacer ese puente porque no vaya a ser que la tarjeta tenga algún sistema de protección. Y para ello pues simplemente vamos a soldar el cable sobre la línea 1 y la línea 14. Bueno, ya de esta forma hemos hecho todas las conexiones respetando el diagrama. Como les decía, lo importante aquí es identificar cada tecla. Yo por eso no me preocupo por darle nombre, sino simplemente le doy una numeración para poder hacer el diagrama más fácil. Y ya aquí pues lo que nos queda es armar la tarjeta para poder hacer una pequeña prueba de funcionamiento y verificar que esté funcionando el teclado. Ok, ya ensamblado todo, vamos a hacer una pequeña prueba de funcionamiento y lo primero que hacemos es conectar la tarjeta a la tensión de la red. Observamos que ya enciende la tarjeta, claro, aquí me está indicando error 0F3, pero bueno, recuerden que solamente tengo conectado al teclado, no hay los otros dispositivos. No están los sensores, entonces me puede estar indicando un error. Pero lo que quiero demostrar aquí es que el teclado funciona. Observen, le di cancelar. Escuchen. Cada vez que presiono, suenan las teclas. Es decir, que ya nuestro teclado está funcionando. Y esta es la prueba que quería hacer. Ya con esto ya sé que el teclado está funcionando. Y entonces simplemente vamos a colocar ahora la membrana que la vamos a pegar. Y luego ensamblamos esto en el equipo para poder hacer las pruebas de funcionamiento. Entonces vamos a colocar el pegamento para poder fijar el teclado. Bueno, ya colocado el pegamento, vamos a fijar lo que es el panel frontal. Ok, bueno, ya la membrana colocada, vamos a prender el equipo. Vamos a prender la tarjeta para poder hacer la prueba de funcionamiento. Observen que me marca E0F3 es el error. Le doy el cancelar. Ya. Y probamos todas las teclas. Observen que responde. De esta manera finalizamos este video tutorial. Lo único que les pido es que compartan esta información. Y no me queda más nada que agradecerles por su atención. Les deseo éxitos en su reparación. Hasta la próxima.